Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy les quiero mostrar este bonito cardigan que hemos tejido a crochet. Es muy simple, en punto rejilla, miren qué delicado que queda y se puede tejer en todos los talles. Ideal para el otoño. Bueno, comenzamos con los materiales y el paso a paso. Bueno, para tejer este bonito cardigan hemos utilizado un hilo de algodón peinado, apenas 170 gramos para el talle M. Fíjense en que es bien finito. Las características del hilo, acá les muestro. Podemos tejerlo con ganchillo de 2,25 a 3,5. Fíjense en que acá dice algodón peinado, 100% algodón. Es más bien rústico el hilo. Y para este tipo de hilo utilizamos un ganchillo de 3,5 milímetros. Aparte de esto, una tijera para cortar las hebras y nada más, porque todo lo unimos con el propio ganchillo. No necesitamos aguja lanera ni nada. Directamente lo unimos con... Bueno, como les decía recién, acá hemos tejido ya la parte de atrás. Ahora les voy a mostrar cómo tejer la parte de adelante, que es exactamente igual, excepto acá en la parte del cuello que tiene un pequeño escote. Pero la vamos a tejer juntas, así que vamos a ir viendo el paso a paso. Les quiero dejar las medidas de este cardigan en talle M. Lo iniciamos con 101 cadenitas, la cual eso formamos 50 de estos cuadraditos. Fíjense en estos que formamos acá el punto cuadradito, que es como una reja. Bueno, tenemos que formar 50 para este talle. En la descripción del video después les dejo las medidas para tejer en un talle más grande o en un talle más pequeño. El ancho de esta parte es de 42 centímetros. Fíjense, y bueno, tejimos desde acá de la base hasta la sisa 34 hileras que suman 37 centímetros de alto. Fíjense ahí cómo va quedando. Bueno, arrancamos a tejer juntas la parte de adelante y les muestro el paso a paso. Bueno, comenzamos a tejer la parte de adelante, hacemos un nudito deslizado. Coloco la hebra por acá, sostengo acá introduzco el ganchillo, tomo la hebra, saco el dedo y ajustamos. Ahí tenemos nuestro nudito deslizado. A partir de ahí voy a comenzar a tejer 101 cadenitas para formar cuatro cuadraditos del punto reja. Entonces arrancamos una, tratemos de tejer la floja porque luego vamos a tejer dentro de esas cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar a 101 cadenitas que si es un hilo finito como este, obtenemos 42 centímetros de ancho. Bueno, acá llegamos a tejer 101 cadenitas, 42 centímetros de ancho. Comenzamos con la primera hilera. La cadenita número 101, que sería esta, va a ser el primer punto de base junto a dos cadenitas que vamos a tejer. Una cadenita para la parte superior. Entonces ahora hacemos un punto alto contando la cadenita número 6 desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta número 6 ahí hacemos un punto alto. Ingreso el ganchillo, tomo la hebra, saco 2 y saco otras 2. Este va a ser mi primer cuadradito de esta primera hilera. Hacemos una cadenita y nuevamente lazada, dejo uno sin tejer. En la cadenita que sigue hacemos otro punto alto. Estamos formando los cuadraditos. Nuevamente. Cadenita, dejo una sin tejer en el que sigue, que sería este, hacemos un punto alto. Cadenita,
y nuevamente dejo uno sin tejer en el que sigue otro punto alto. Ahí ya tenemos formado, fíjense, cuatro cuadraditos. Nos tienen que quedar en esta primera hilera 50 cuadraditos formados con la cantidad de puntos que pusimos. Recuerden que el talle que estamos tejiendo es un talle M. Esta hilera se repite todo de la misma manera. Cadenita, dejo uno en la base sin tejer, en el que sigue hacemos punto alto. Cadenita y exactamente lo mismo. Dejo uno sin tejer, el que sigue punto alto. Continuamos así de la misma manera hasta llegar al final de la hilera y les muestro la vueltita que sigue. Acá llegamos al final de esta primera hilera. Fíjense que terminamos en el primer punto que habíamos iniciado, o sea, la primera cadenita, y nos quedaron 50 de estos cuadraditos. Giro el tejido, paso la hebra del lado derecho y comienzo a tejer la segunda hilera, que también es muy simple. Cadenita de 3 para subir, 1, 2 y 3. Una cadenita más para la parte superior, es decir, para esta parte. Y ahora, lazada y punto alto acá, donde habíamos hecho el punto alto anterior, en la fila anterior ahí, agarrando, fíjense, en las dos pancitas del punto, tejemos un punto alto. Nuevamente cadenita para la parte superior. Y vuelvo a hacer lazada y donde tejimos este punto alto, ahí mismo ingreso el ganchillo agarrando las dos pancitas, tomo la hebra, estiro un poquito, saco dos y saco dos. ¿Ven cómo se va formando los cuadraditos? Es el punto reja. Nuevamente, cadenita, lazada y en este donde hice el punto alto, fíjense en de agarrar siempre las dos pancitas ahí del punto. Fíjense en que tenemos dos hebras ahí en el ganchillo. Y tejemos un punto alto. Miren cómo va quedando. Entonces, cadenita, lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra, estiro un poquito, saco dos y dos. Lazada, ingreso ganchillo. Ahí tomo la hebra, estiro, saco dos y dos. Así toda esta hilera hasta llegar al final y ahora les muestro la vueltita que sigue. Bueno, acá terminamos esta segunda hilera, ven cómo va quedando el punto. Nos coincide, justo terminamos y también nos quedan 50 cuadraditos. Giro el tejido, paso la hebra del lado derecho y comienzo con la tercera, que es exactamente igual. Cadenita de 3 para subir, 2, 3, una cadenita para la parte superior, lazada y en este que habíamos hecho el punto alto ahí, agarrando las dos pancitas del punto, tejemos nuevamente un punto alto. Cadenita, en el que sigue, también punto alto que habíamos hecho, ahí tomo la hebra, saco dos y dos. Cadenita, nuevamente en este mismo, o sea, en cada punto alto de la fila anterior tenemos que volver a tejer un punto alto y una cadenita siempre para separar. Así vamos formando como una rejita para tejer nuestro suéter. Fíjense cómo va quedando, miren qué lindo, calado. Pero bueno, es un suéter de otoño, en hilo, se puede tejer también en lana, para usar arriba de una hermosa blusa, miren qué belleza. Bueno, terminamos toda esta hilera de la misma manera y tenemos que tejer hasta llegar a la parte de la sisa donde vamos a disminuir, tenemos que tejer 34 hileras de estas. Esta es la número 3, o sea que nos faltan 31 hileras más. Y si lo hacen con otro tipo de hilo más grueso o más finito, tengan en cuenta que para llegar a la sisa son 37 centímetros de alto, es decir, tengan cada cuadradito de este con este tipo de hilo equivale a un centímetro de alto. Nosotros tenemos que tejer 34 hileras que, bueno, aproximadamente son 37 centímetros de alto. Vamos a ir avanzando con unas cuantas hileras más y les voy a ir mostrando cómo nos va quedando en la parte delantera
de nuestro cardigan. Bueno, acá les muestro, ya hicimos acá 29 hileras. Me faltan hacer 5 hileras más para llegar a las 34 hileras, como les comentaba, que las 34 hileras desde la base hasta la sisa son aproximadamente 37 centímetros. Cada cuadradito en el centro, acá, tiene un centímetro, pero ustedes tienen que contar la base con la parte superior del cuadradito, entonces por eso se suma un poquito más de centímetros y las 34 hileras equivalen a 37 centímetros, siempre teniendo en cuenta este tipo de hilo, que es un hilo de una hebra fina. Entonces acá tenemos ya 29 hileras, nos faltan hacer 5, vamos a continuar haciendo la número 30 con ustedes para que vean cómo se está realizando, pero es de la misma manera que les mostré recién. Al comienzo, cadenita de 3, ya hicimos 1, 2 y 3, una cadenita más para la parte superior, lazada y comienzo haciendo puntos altos acá en cada punto alto de la base de la fila anterior. Ahí, después del punto alto, una cadenita que separa y nuevamente otro punto alto. Entonces, todas las hileras son de la misma manera. Esta es la hilera número 30. Me faltarían tejer 4 hileras más aparte de esta y les muestro cómo hacer la disminución en la parte de la sisa. Bueno, acá llegamos y terminamos las 34 filas. Ahora comenzamos a realizar el tema de la sisa. La medida que nos quedó desde el comienzo hasta llegar a la sisa son aproximadamente 37 centímetros. Ahora vamos a sacar 3 cuadraditos de cada lado. Esa va a ser la medida para realizar el tema de la sisa. Entonces, comenzamos. Les comento cómo hacerlo. Ahí estoy en el primer cuadradito, digamos, de la hilera. Me voy a ir pasando con un punto deslizado ahí hasta el centro. Con otro punto deslizado acá, donde estaba el punto alto, ahí con otro puntito deslizado. Otro punto deslizado acá en el centro. Acá en este otro punto alto, otro punto deslizado. Vuelvo acá en el centro, un punto deslizado. Y el último punto deslizado acá, donde está el punto alto. Entonces, si ustedes cuentan, sacamos un punto alto, una cadenita de acá, otro punto alto, ahí son 3, la cadenita de acá 4, el punto alto acá 5 y esta cadenita de acá del medio son 6 puntos, porque en este ya comenzamos a tejer. En total sacamos 6 puntos. Ahí comenzamos a tejer y vamos a tejer de la misma manera. 3 cadenitas para subir, una cadenita para la parte superior y un punto alto acá, y ahora comenzamos a hacer todo igual. Cadenita, punto alto. O sea, el punto sigue siendo el mismo. Cadenita, punto alto. Esta es la única disminución que le vamos a hacer a la sisa y luego vamos a tejer recto. ¿Cuántas hileras hasta llegar al hombro? Vamos a tejer 17 hileras. Continuamos todo así y ahora les muestro cuando llegamos acá al final cómo continuar. Bueno, acá llegamos al final de esta hilera. Fíjense en que dejé los 3 cuadraditos acá sin tejer, que equivalen a 6 puntos de disminución. Entonces nos queda igual de ambos lados. De este lado, que es cuando comenzamos, que hacemos puntos deslizados, también nos quedaron 3 cuadraditos menos. Si ustedes cuentan la cantidad de cuadraditos que tenemos, cuando recién comenzábamos teníamos 50, ahora tenemos 44, habiendo sacado 3 de cada lado. En total sacamos 6.
Ahora lo que vamos a hacer, de acá hasta el hombro, son 17 centímetros. La parte de atrás, que es la que les mostré al comienzo, que ya la hice directamente, o sea, para poder mostrarles cómo arrancar, son acá 17 centímetros desde la sisa hasta el hombro, perdón, son 17 hileras desde la sisa hasta el hombro, que equivalen a 19 centímetros. Esta es la parte de atrás, ven que es recta, o sea, no necesito hacerle escote. Ahora que estamos haciendo la parte de adelante, las medidas son las mismas, pero acá en el centro va un escote porque es la parte de adelante. Entonces, vamos a tejer. Ya hicimos una hilera después de la sisa. Ahora vamos a tejer 6 hileras más con la misma cantidad de puntos, es decir, con 44 cuadraditos. No vamos a disminuir nada. Después de esas 6 hileras, sí vamos a empezar a hacer el centro, que es la parte del escote. Entonces, continuamos. 2 cadenitas, 3 cadenitas, primer punto alto. Cadenita para la parte superior y en el que sigue, punto alto. El punto sigue siendo el mismo que como lo estábamos haciendo recién. Ahí, cadenita, punto alto, acá no vamos a disminuir nada. Tenemos que tejer 6 hileras más, o sea, la que ya tejimos, que fue donde comenzamos a hacer la disminución, que sería esta de acá, esta es la segunda, y luego de esta son 5 hileras más, en total 7 hileras. Recién ahí vamos a comenzar a hacer la parte del escote y a disminuir. Mientras tanto, estas 7 hileras después de la sisa son iguales, sin disminución. Bueno, así hasta llegar a tejer las 7 hileras. Acá se me hizo un nudito, ahí está. Ven que tejimos 2 después de la sisa, estas 2. Hacemos, aparte de estas 2, 5 hileras más, en total serían 7, y luego comenzamos con el escote y ahí les muestro cómo tejerlo. Acá terminamos de tejer las 7 hileras después de la sisa. Fíjense que nos quedaron bien prolijitas ahí. Y vamos a comenzar a hacer el escote. Para el escote, de la siguiente manera, vamos a tejerlo en 2 partes, o sea, uno de cada lado. Vamos a tejer en la primera hilera 15 cuadraditos de cada lado y vamos a dejar 14 en el centro sin tejer, que es donde comienza el escote. Entonces les muestro cómo avanzamos. Como en todas las hileras, estamos con el punto red. Hacemos 3 cadenitas que representan primer punto alto, una cadenita para la parte superior y punto alto para formar el punto red, cada cuadradito. Acá vamos a tejer entonces 14 cuadraditos, perdón, 15 cuadraditos y 14 dejamos en el centro sin tejer, para que nos coincida y ambos lados nos queden de la misma manera. Acá me había olvidado, no habíamos hecho la cadenita que hicimos. Ahí tenemos 1, 2, 3, tenemos que tejer 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15.
contamos por las dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acá vamos a dejar 14 sin tejer y luego hacemos otros 15 acá. Pero vamos a tejer de a un lado. Ahora estamos tejiendo este lado. La fila que sigue, ahora les muestro. Vamos a disminuir, pero desde el centro, no desde la parte de la, digamos, del brazo, sino en el centro. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Vamos a tejer. Vamos a hacer una cadenita de 3 para subir. 1, 2 y 3. No voy a hacer la cadenita de la parte superior, sino que directamente acá voy a hacer un punto alto. Entonces ahí ya estoy disminuyendo un punto, que sería la cadenita de la parte superior, para que esto se me vaya abriendo. Y ahora continúo tejiendo esta hilera recta hasta el final. Es decir, un cuadradito sobre cada cuadradito de la fila anterior. ¿Ven cómo va quedando? Esto, al no tener la cadenita acá, no me queda así el cuadrado formado, sino que se va abriendo. Ahí le voy dando la forma al escote. Terminamos esta hilera recta hasta acá, hasta el final, y les muestro la vueltita que sigue. Acá terminamos esta hilera. Fíjense en que acá se nota la disminución que hicimos. Ahora, en la próxima hilera que vamos a hacer, también vamos a disminuir un punto de este lado. Comenzamos tejiendo normalmente acá en forma recta y les muestro cuando llegamos a esa parte para disminuir un punto en esta otra vuelta también. En total, digamos de cada parte del escote, o sea, ahora estamos tejiendo una, vamos a disminuir 4 puntos. Acá ya hicimos uno, en la que sigue otro y así en 2 vueltas más. Les muestro ahora cuando llegamos al final cómo disminuir. Bueno, les muestro, acá llegamos al final. Este es el punto de la fila anterior que habíamos sacado, que no hicimos la cadenita, que quedó, ven, ya se va formando. Acá, que es el último cuadradito que yo tendría que tejer de esta hilera, en vez de tejer un cuadradito, sin hacer la cadena, voy a hacer un punto alto acá, en la esquina del cuadradito de la fila anterior. Entonces, al no hacerle el puntito acá en el centro, entre estos 2 puntos, estoy disminuyendo otro. Ya ahí disminuí uno acá y otro en esta hilera. En la hilera que sigue, doy vuelta al tejido, voy a disminuir uno más. En total son 4. Entonces acá hacemos 1, 2 y 3. No hago la cadenita de la parte superior y directamente, fíjense, este punto que tejí acá corresponde a este. Este que tejí acá. Entonces directamente me paso a este cuadradito, a este rincón, ahí, y hacemos un punto alto. Ahí ya estoy disminuyendo otro. Y fíjense en esto cómo se va cerrando, digamos, este pedacito de la parte delantera. Ahora tejo todo igual hasta acá. Les muestro la vuelta que sigue, cómo disminuir el último punto del escote. Bueno, acá llegamos al final de esta hilera y les muestro cómo hacer la última disminución. Yo tendría que tejer cadenita para formar el último cuadrado y punto alto terminándolo aquí. No voy a tejer la cadenita, entonces ahí estoy disminuyendo un punto y directamente tejo un punto alto acá, en este cuadradito, o sea, en el final del cuadradito. Fíjense en que ahí, al no hacer la cadenita, me sigue quedando como abriéndose la parte del escote. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5 hileras, de los cuales en 4 hicimos disminución. Ahora giro el tejido y comienzo a tejer recto 5 hileras más, sin disminuir nada. Así terminaría el escote. Les muestro cómo comenzar la primera hilera. Acá hagan de cuenta de que este punto se unió a este. Entonces acá vamos a hacer 1, 2, 3, una cadenita para la parte superior y directamente voy a tejer para formar el primer cuadradito de esta hilera en este otro que sigue. Entonces esto me va quedando así bien abierto.
Directamente ahora hacemos todas las hileras de la misma manera. 5 tenemos que tejer hasta llegar a la parte del hombro, la parte de adelante, y luego tejemos el otro lado del escote de la misma manera. Acuérdense que eran 15 cuadraditos porque 14 nos van a quedar en el centro sin tejer, pero ahora les muestro para arrancar la otra parte del escote. Esta hilera entonces no voy a disminuir ninguna. Aparte entonces de esta, vamos a tejer 4 hileras más. Acá siempre cuando lleguen al final, fíjense, esta es la cadenita del centro, en este de acá, ahí, hacen el punto alto. Así les queda bien formado el cuadradito. Bueno, giro el tejido, pongo la hebra del lado derecho, y ahora voy a tejer de la misma manera 4 hileras más. Fíjense que nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadraditos de los 15. Sacamos 4 puntos, por eso nos quedaron 11 cuadraditos, ¿sí? Tejemos 4 hileras rectas sin disminuir y les muestro cómo comenzar la otra parte del escote. Bueno, acá ya terminamos esta parte del escote. Fíjense, acá queda recto. De la sisa hasta el final son 17 hileras. Ahora estamos haciendo esta parte. Esto ya lo tenemos hecho. Bueno, como les decía, tenemos que dejar acá en el centro 14 cuadraditos. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Estos 14 no los voy a tejer, que va a ser el centro del escote de la parte de adelante. Acá, ahí, agarrando siempre las dos pancitas del punto, me posesiono y tomo la hebra para comenzar a tejer esta otra parte. Acá tomamos la hebra, ahí, muy bien. La parte corta la sostengo y tomo la parte alta para empezar a tejer. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. 3 para la parte, para el lateral, que sería el primer punto alto, cadenita para la parte superior, y ahora comienzo a tejer cuadraditos. La primera hilera, recuerdan, no disminuíamos ninguno. Entonces comienzo a tejer. De este lado también, por supuesto, me tienen que quedar 15 cuadraditos como el otro lado que tejimos. Esta primera hilera entonces toda es recta sin disminuir. En la que sigue es donde empezamos a disminuir y se hace de la misma manera que hicimos la otra parte. Solamente en la parte del centro hacemos las disminuciones, o sea, en el escote. Acá se teje todo recto en esta primera hilera hasta el final. Para no hacer tan largo el video, les quería mostrar nada más cómo comenzar. Entonces, acá nos van a quedar 15 cuadraditos, igual que como hicimos acá. Y cuando lleguemos a la segunda hilera acá, empezamos a disminuir uno en cada hilera, como hicimos en esta. Son 4 puntos que se disminuyen. Entonces, de los 15 cuadraditos que nos quedan, nos van a quedar 11 acá. Cuando vamos terminando, recuerden que las últimas 5 hileras las hacemos recta, nos quedan 11 cuadraditos. ¿Por qué? Porque al haber sacado un punto de cada lado, se va achicando. Tejemos entonces esta parte del escote, como les mostré recién esta, y luego les muestro cómo unir los hombros para comenzar a hacer las mangas. Bueno, acá ya terminamos de tejer el escote. Fíjense en la parte delantera cómo nos queda el escote formado. Después acá, por supuesto, le vamos a hacer un hermoso borde. Ahora lo que resta es unir esta parte de la parte de arriba del hombro, sería, que lo vamos a unir ahora de cada lado,
Y luego les voy a mostrar cómo tejer las mangas, que las mangas son 3/4, o sea, no llegan hasta acá, esta parte, sino que llegarían aproximadamente hasta acá. Entonces, vamos a comenzar primero uniendo estas partes. ¿Cómo lo vamos a unir? Con puntos deslizados, de la siguiente manera. Coloco el ganchillo, me fijo, este hilito después lo vamos a camuflar, a esconder cuando terminamos el tejido. Busco ahí las dos pancitas del primer punto que tengo en esta parte y busco el primer punto, que sería acá, que tengo en la parte de abajo. Ahí ya tengo el ganchillo colocado y ahora la hebra, tomo la hebra y comienzo a tejer puntos deslizados para unir, cosa que nos quede prolijo y no se note. Ahí hago el primer punto deslizado. Muy bien, esta parte corta la vamos a dejar de este lado, la vamos a sostener, después la vamos a esconder también. Y acá comienzo a tejer con puntos deslizados. Fíjense, este espacio, que acá arriba tengo una cadenita, como es muy complicado agarrarla, o sea, colocar el ganchillo ahí en la cadenita porque los puntos son más justitos, lo que voy a hacer en este espacio ahí, tomo la hebra y hago un punto deslizado. Que acá se me salió. Ahí tomo la hebra y tejemos un punto deslizado. Muy bien. Acá, que ya entré acá a esta parte, a este punto alto, ahí sí, ingreso el ganchillo ahí, busco la parte de abajo que me quede de la misma manera, tomo la hebra y hacemos un puntito deslizado. Acá volvemos al espacio del cuadradito, ahí. Introduzco el ganchillo, tomo la hebra y hacemos un puntito deslizado. Nuevamente el punto alto acá arriba, ahí, y me fijo en el de abajo que nos quede en la misma medida y tomar siempre las dos hebras del punto, o sea, las dos pancitas. Fíjense en que acá tomé dos y acá también. Tomo la hebra y hacemos un puntito deslizado. Miren cómo va quedando, esto lo vamos uniendo, nos va quedando siempre de la misma manera igual. Acá en este espacio hacemos así, hasta llegar acá. O sea, la misma cantidad de cuadraditos que tenemos en la parte delantera, del mismo modo en la parte de atrás. Unimos este espacio del hombro y de este otro lado hacemos exactamente de la misma manera. Y ahora les muestro cómo comenzar a tejer las mangas, que son muy, pero muy simples también. Bueno, acá ya hemos unido ambas partes. Fíjense, en los hombros, esto es como me quedó unido. Esta es la parte del revés y si damos vuelta del derecho, queda bien prolijito que no se nota. Fíjense que unimos con cada cuadradito en su lugar. Al tener estas dos partes unidas, ahora comenzamos a hacer las mangas. Las mangas las vamos a hacer separadas y luego las vamos a unir al cardigan. Pero les quiero mostrar, miren qué lindo que queda el escote del cardigan. Bueno, pasamos entonces a las mangas. Acá ya tejí una, ahora vamos a tejer unas juntas para ver cómo se teje. Les muestro, esta es la forma de la manga. Esta sería la parte que va unida a los hombros, esto va así, y esta es la parte del largo de la manga, que como les comentaba, es una manga 3/4, no llega hasta el puño. Bueno, para comenzar a tejer la manga, vamos a comenzar desde la parte de abajo de la manga, es decir, de la parte que va acá arriba del puño. Esa primer parte vamos a colocar, o sea, vamos a arrancar de esta parte. Vamos a colocar 69 cadenitas. Hacemos un nudito deslizado. Acá coloco el ganchillo, tomo la hebra y ajusto. Ahí tengo mi nudito deslizado. Ahí comenzamos a tejer 69 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Traten de contar las cadenitas, así le queda, le coinciden bien la cantidad de cuadraditos, es decir, del punto red que vamos a tejer para la manga.
Bueno, acá ya tejimos las 69 cadenitas. La número 69 va a ser el primer punto alto que se va a tejer ahí del punto red. Entonces, después de las 69 hacemos una y dos cadenitas y una más que es para la parte superior. Entonces, 3, 4, 5. En la número 6, acá hacemos el punto alto. Entonces nos queda el cuadrado formado de la primera hilera. ¿Ven? En total, si ustedes cuentan, van a ser 69 puntos. Estos 69 puntos nos dan 34 cuadraditos que vamos a formar. En total van a ser 29 centímetros de ancho. Entonces, acá seguimos tejiendo el punto red, hacemos cadenita, salteo 1, en el que sigue hacemos un punto alto, igual que como tejimos todo el cardigan, así hasta llegar al final. Vamos a tejer 6 hileras de este punto y luego les muestro la vuelta número 7, que es donde vamos a comenzar a aumentar puntos, ¿sí? 6 hileras y en las 7 les muestro cómo aumentarlo. Bueno, acá les muestro, hemos tejido 6 hileras en forma recta, o sea, 34 cuadraditos en cada hilera. Ahora, cada 6 hileras le vamos a aumentar 2 puntos de cada lado. Entonces, ya ahora estoy en la vuelta número 7. Las 6 hileras me quedaron exactamente de la misma manera, ahora vamos a aumentar en la vuelta número 7. ¿De qué manera? Le vamos a agregar 2 puntitos de este lado y 2 puntitos de este. De la siguiente manera, acá vamos a tejer 1, 2, 3, que es la cadenita inicial para subir. Vamos a agregar un punto más, que es para la cadenita para la parte superior, y un punto alto ahí mismo, acá. Entonces, en esta vuelta me queda como si fuese un triángulo, fíjense. En la próxima ya esto se convierte en cuadradito. Y ahí agregamos entonces dos puntos, uno de la cadenita a la parte superior y este punto alto. Y ahora continuamos tejiendo todo haciendo los cuadraditos como veníamos haciendo el punto reja o rejilla. Fíjense ahí, cadenita, punto alto. Cadenita, punto alto. En esta hilera ya nos empiezan a quedar, en vez de 34, 36 cuadraditos, ¿sí? Bueno, tejemos todo de la misma manera hasta el final y ahora les muestro cómo agregamos en esta parte. Acá llegamos al final, tejimos el último cuadradito, ahora hacemos una cadenita. Y ahí mismo donde tejí el último punto alto, voy a tejer otro punto alto. Entonces ahí estoy agregando la cadenita más el punto alto, son dos puntos que estoy agregando. Fíjense que me quedó como si fuese un triangulito acá, igual que cuando comenzamos esta que también la habíamos agregado. Bueno, ahora vamos a tejer después de esta 5 hileras más de la misma manera sin agregarle nada. Entonces, ahí ya tenemos nuestro primer, cada 6 hileras les decía, vamos a agregar 2 puntos de cada lado. Esta sería la primera vez, en esta hilera que hicimos, la primera vez que le agregamos. Ahora tejemos 5 hileras de la misma manera, sin, en este caso sin agregarle, 2, 3 cadenitas, una cadenita para la parte superior y acá vamos a hacer un punto alto. Entonces ahí nos queda... Esperen que ahí agarramos mal el hilo, ahí, siempre agarrando las dos pancitas, ahí nos queda el primer cuadradito ya formado, ya no es un triángulo, sino es un cuadrado. Ahí, esa es la primer hilera que hacemos después del aumento. Entonces, cada 6 hileras le vamos a agregar 2 puntos de cada lado durante 4 veces. Ya lo hicimos una, faltarían 3 veces más. Hacemos 6 hileras de la misma manera, o sea, sin agregarle en este caso, o sea, 5 hileras ya sin agregarle, en esta sí le agregamos. Y luego les muestro las vueltas que siguen, cómo le volvemos a agregar en la segunda parte, ¿sí?
Ven que esto se va agrandando. Tejemos así 5 hileras más, porque ya tejimos una, y les muestro cómo aumentar la segunda vez. Bueno, acá ya tejimos las 6 hileras con los 2 puntos de cada lado aumentado, o sea que nos quedaron 36 cuadraditos en esta etapa de las 6 hileras. Ahora vamos a aumentar 2 puntos más de cada lado y nos van a quedar 38 cuadraditos, ¿sí? De la misma manera que aumentamos acá, vamos a hacer acá. Este es el segundo aumento que hacemos. Entonces, tejemos 3 cadenitas, que sería el primer punto alto. Una cadenita para la parte superior. Y ahí mismo, donde comenzamos las 3 cadenitas, hacemos un punto alto. De esta manera, estamos agregando 2 puntos. La cadenita superior más este punto alto. Y acá comenzamos a tejer todo igual, haciendo los cuadraditos. Este es el segundo aumento. Habíamos quedado que son 4 aumentos cada 6 hileras. Bueno, seguimos tejiendo los cuadraditos hasta el final. Les muestro cómo agregar acá al final 2 puntitos más. Y luego hacemos las 6 hileras como corresponden para poder hacer el tercer aumento. Acá llegamos al final y hacemos el aumento de este lado de la misma manera. Cadenita, el primer aumento, y punto alto ahí mismo donde tejimos el último punto alto y hacemos el segundo aumento. O sea, 2 puntos de cada lado para luego las filas que siguen, esto se forma en un cuadradito. Ya tejimos esta primera hilera con el aumento, ahora tejemos 5 hileras más sin aumentar y volvemos a repetir hacer otro aumento dentro de las 5 hileras que faltan, ¿no es cierto? Entonces tenemos un aumento acá, acá hicimos otro, o sea, un aumento de un cuadradito, ¿no es cierto? Acá, otro acá. 5 hileras, que con estas son 6, y formamos el tercer aumento, ¿sí? Y luego 6 hileras y el cuarto y último aumento. Son 4 aumentos para la manga. Fíjense en que la manga va tomando esta forma abriéndose, porque esta sería la parte que va arriba del puño y esta es la parte que vamos tejiendo para llegar hasta el hombro. Bueno, continuamos como les expliqué recién. Bueno, acá terminamos de aumentar las 4 veces de ambos lados. Fíjense en acá, está marcado donde hacemos los aumentos. Cada 6 hileras comenzamos con 6 hileras rectas, acá aumentamos una vez, tejimos 6 hileras de la misma manera, volvimos a aumentar la segunda vez, 6 hileras igual, volvimos a aumentar la tercera vez, 6 hileras igual y cuarta y última vez que aumentamos acá y luego tejimos las 6 hileras rectas, fíjense. Entonces se nos fue formando, se fue abriendo. Esta es la parte, digamos, que va llegando al hombro. Ahora vamos a hacer la disminución. Les muestro, acá ya tejí yo la otra manga. Fíjense, acá se fue abriendo y acá vamos disminuyendo hasta llegar a este pedacito que sería la parte del hombro. ¿Cómo llegamos ahí? Una vez que tejimos las 6 hileras después del último aumento, que el aumento era un cuadradito de cada lado, vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí terminé la hilera número 6 con el último aumento. Fíjense cómo fue quedando, todo recto esta parte. Acá vamos a hacer una cadenita de 3, 1, 2 y 3. No voy a hacer la cadenita de la parte superior, directamente voy a tejer un punto alto acá. Ahí, en esta primera hilera, ya estoy disminuyendo un punto, que sería la cadenita acá de base. Hacemos cadenita y luego seguimos tejiendo todo normal hasta acá al final, que ahora les muestro cuando llegamos, que también vamos a disminuir un punto. Continuamos recto hasta el final y ahora les muestro cómo llegamos al final. Acá llegamos al final de esta hilera.
Y repito como hicimos al comienzo, no tejo la cadenita que va a separar y tejo directamente un punto alto acá en la tercera cadenita de este último punto alto, que sería acá. Entonces ahí disminuí un punto de cada lado, uno de este y uno de este, al no tejer la cadenita que separa el cuadradito, ¿sí? Giramos el tejido. No les comenté, acá ahora son 7 vueltas, ya hicimos una, 7 que comenzamos a disminuir. Y ahora vamos a disminuir 2 cuadraditos. Este, están unidos ahí los 2 puntos altos, yo tengo que disminuir este y este cuadradito. ¿De qué manera? Me paso a esta parte de acá arriba con un punto deslizado. Ahí. Me paso acá en el centro con un punto deslizado. Esperen que agarre mal acá el tejido. Acá en el centro con un puntito deslizado. Me paso a este punto alto acá arriba con otro punto deslizado. Acá en el centro vuelvo a repetir un punto deslizado. Y acá, en este, ahí ya disminuí los 2 cuadraditos. Fíjense, este que estaba tejido junto, ahí disminuí y me pasé al tercer cuadradito, ¿eh? Y ahí comienzo a tejer. 1, 2, 3, primer punto alto, cadenita para la parte superior. Y acá continúo tejiendo los puntos como estábamos haciendo. Cuando llego acá al final, ahora les muestro, vamos a disminuir este y este. Este de acá es el que sacamos la cadenita del comienzo, ¿se acuerdan? Entonces ese no lo tengo que tejer y disminuyo estos 2 cuadraditos, tejo hasta acá. Igual ahora cuando llegamos al final les muestro cómo continuar tejiendo. Bueno, acá les muestro, llegamos al final de esta hilera, dejamos estos 2 cuadraditos sin tejer. Este es el que fui cerrando en la fila anterior, fíjense en que está ahí tejido junto. Giramos el tejido y seguimos disminuyendo de este lado. Recuerden que son 7 hileras, ya hicimos 2 que son con disminución. ¿De qué manera vamos a disminuir ahora acá? Ahora vamos a disminuir uno. Vamos a hacer 1, 2 y 3. 3 cadenitas. Lazada, no hago la cadenita de la parte superior, sino directamente que me paso a este y ahí estoy disminuyendo ya un puntito. Ahí, muy bien, ya disminuimos uno. Ahora continúo tejiendo de la misma manera hasta llegar al final, donde también voy a disminuir uno, como hicimos recién en la fila que les mostré anteriormente. Esto se va cerrando, ¿sí? En la próxima ya volvemos a disminuir 2 cuadraditos, que 2 cuadraditos son 1, 2, 3, 4 puntos que estamos disminuyendo, ¿sí? Bueno, continuamos así hasta el final y les muestro cuando llegamos al final. Bueno, acá llegamos al final de esta hilera, les muestro, vamos a tejer no la cadenita para formar este cuadrado, sino directamente punto alto acá. Y ya estamos disminuyendo ahí un punto más, como hicimos al comienzo. Giramos el tejido y acá voy a tejer de la siguiente manera. Me voy a pasar hasta acá con puntos deslizados para disminuir estos 2 cuadrados. Entonces, me paso acá al centro y hacemos un puntito deslizado. Me paso acá, otro punto deslizado, son 2, uno más acá, son 3. Y uno más acá, son 4 puntitos deslizados. Ahí ya disminuí estos 2 cuadraditos. Acá voy a hacer 1, 2 y 3. No hago la cadenita de arriba y directamente me paso acá a tejer un punto alto. Ahí estoy disminuyendo otra cadenita de acá arriba. Y acá sí ya comienzo haciendo los cuadraditos como corresponde, ¿sí? Ahí. ¿Ven cómo va quedando esta parte? Bueno, acá llegamos al final.
Este es el triángulo que formé porque acá disminuí un punto de la parte superior. Tengo que disminuir ahora estos dos cuadrados, pero a su vez acá no tejo la cadenita, directamente me paso acá y tejemos el punto alto. Entonces estoy disminuyendo una cadenita de acá arriba también. ¿Ven cómo se va cerrando esta parte? Bueno, giramos el tejido y nuevamente acá voy a disminuir dos cuadraditos. Entonces, me paso a este espacio. Podemos tejer el punto deslizado ahí también y luego acá. Directamente lo vamos a tejer acá, en esta parte. Acá, nuevamente, otro puntito deslizado, acá en el centro. Y acá. Ahí ya disminuí los dos cuadraditos estos que están acá. Fíjense, este es el triángulo que formé porque no tejí la parte de acá arriba. Y dos cuadraditos. Acá vamos a hacer 1, 2 y 3. No tejo la cadenita de la parte superior, directamente me paso acá a tejer un punto alto. Entonces ahí estoy disminuyendo la cadenita de acá arriba y se va formando, se va achicando esto, digamos. Continúo así hasta llegar acá y ahora les muestro cuando llegamos acá, sería a esta parte. Bueno, acá ya hemos unido una de las mangas. Recién les estaba mostrando cómo tejerla las mangas. En los últimos videos no me salió bien la voz, por eso ahora se los explico. Cuando terminamos acá la manga, nos van a quedar acá en la parte bien del hombro 10 cuadraditos. Recuerden que siempre fuimos disminuyendo de a 2 cuadraditos de cada lado hasta llegar acá al final, que nos quedaron 10 cuadraditos. En este caso ya lo hemos unido. Ahora les muestro cómo se unió la manga, pero fíjense qué lindo que queda, qué prolijito. Acá en el borde vamos a tejer un bordecito para darle una terminación. Bueno, acá les muestro cómo unimos la manga. Esta es la parte del hombro. ¿Qué hice? Agarré la parte superior de la manga, donde nos habían quedado los 10 cuadraditos, como les dije recién, en la mitad, o sea, en el número 5, empecé a unir con puntos deslizados hasta llegar a la sisa, que sería esta, de cada lado. Fíjense que ahí me quedaron hasta la sisa completo unido. Ahora, ¿cómo voy a unir esta otra parte? Muy simple. Primero vamos a unir, para que nos coincida, la parte inferior. Miren que le vamos a dar vuelta porque esta manga ya está unida. Primero vamos a unir la parte inferior, es decir, la parte delantera con la parte de atrás del suéter, del cardigan. Vamos a unir de la siguiente manera, siempre con puntos deslizados, que es así como unimos las mangas, que es muy simple. Entonces, acá tengo una de las partes. En el punto inicial, ahí voy a colocar el ganchillo. Busco en la otra parte lo mismo, en el punto inicial. Fíjense en que ahí, en el primer, digamos, la primer cadenita del primer cuadradito. Ahí tengo las dos partes ya juntas. Tomo la hebra, acá, ahí. Pasamos la hebra por acá. La parte corta de la hebra la sostengo, porque después la vamos a unir con el comienzo de este hilo para poder esconderlo. Y una vez que estoy ahí, en este primer espacio, de este primer cuadradito ahí, voy a hacer un punto deslizado y ahí mismo hago otro punto deslizado. Hice dos, me paso al cuadrado este que sigue, ahí. Vuelvo a hacer un punto deslizado y vuelvo a hacer otro punto deslizado. Trato de los puntos deslizados no tejerlos muy ajustados para que el tejido no se frunza, más bien flojitos y queda prolijo, bien unido. Me paso a esta otra parte, hacemos uno y acá hacemos otro. Fíjense que coincide cada cuadradito de ambas partes, uno y otro. Vuelvo a esta parte, hacemos uno
y otro. Así unimos la parte del cardigan. Yo en este caso uní estas dos partes hasta llegar acá a la sisa. Y en vez de continuar uniendo esta parte, ¿qué hice? Acá corté el hilo y comencé a unir desde la manga, de la misma manera, tomando como primer punto este y la primer cadenita del cuadradito ahí, y también haciendo de a dos puntos deslizados en cada cuadradito. Entonces me voy a asegurar de que me coincidan las partes, fíjense que queda bien, queda justo de cada lado, y ahí nos quedaría la parte unida. Esta es la que les mostraba recién, que ya tenemos unida, que nos quedó todo prolijito, un cordón. Este es el lado del revés, y fíjense del lado del derecho como la unión, si bien se nota, pero queda prolija. Esa es la idea. Luego que terminamos de unir todo, les muestro cómo tejer el borde en los puños. En realidad es arriba del puño, como les decía, porque es manga 3/4, en el cuello, que también le vamos a hacer un pequeño borde, y en la parte inferior, que también le vamos a tejer el mismo bordecito, muy, pero muy simple. Entonces, terminamos de unir y les muestro cómo tejer los bordecitos. Bueno, ya tenemos las mangas unidas, los laterales, la parte de los hombros, tenemos el suéter prácticamente ya todo armado. Lo que vamos a hacer ahora es tejerle los bordecitos en el cuello, en la parte inferior y en los puños. De la siguiente manera, vamos a agarrar la hebra. Vamos a comenzar con lo del cuello, que es muy simple. Y el mismo borde le vamos a hacer en todo. Esta es la parte de atrás del cuello, ¿no es cierto? Y lo voy a tejer del revés, ¿eh? Como estábamos tejiendo. Acá, en este primer cuadradito, perdón que había agarrado otro ganchillo, acá en este, ahí, tomo la hebra, ahí, la parte corta la vamos a dejar, no hace falta que dejemos tanto, la vamos a dejar ahí, no la vamos a tejer, y con la parte larga vamos a comenzar haciendo acá una cadenita de tres. Uno, dos y tres. Vamos a tejer un punto alto, ahí mismo, siempre en el mismo espacio del cuadradito. Otro punto alto. Entonces, cadenita de tres y dos puntos altos. Me voy a saltear este cuadradito, el que sigue, y en el próximo, en este acá, vamos a tejer un punto bajo. Ahí mismo vuelvo a tejer 1, 2 y 3 y hago los dos puntos altos. 1, 2, salteo este cuadradito y me paso a este con un punto bajo. Ahí me va quedando este bordecito, es muy simple y queda delicadito. Tres cadenitas, 1, 2 y 3. Punto alto ahí mismo, otro punto alto ahí mismo, salteo este y me paso a este, punto bajo, nuevamente tres cadenitas, una, dos y tres. No hace falta que la tejamos floja, acá la podemos tejer bien ajustadita para que nos quede bien la ondita. Lazada. Ingreso el ganchillo, tomo la hebra y hago un punto alto. Ahí mismo, otro punto alto. Salteo este cuadradito y en el espacio de este hacemos un punto bajo. Ven qué lindo bordecito, muy simple, y le damos una hermosa terminación. Tres cadenitas. Tres. Punto alto. Otro punto alto, salteamos este y me paso a este con punto bajo. Así todo alrededor del cuello. Del mismo modo vamos a hacer en la parte inferior del cardigan, sería acá en esta parte, y lo mismo en cada puño. Luego les muestro cómo queda terminado.
Mirá qué bonito, qué delicado que quedó el cardigan que hemos tejido con mangas 3 cuartos. Es muy simple, se puede tejer en pocos días, ya que es un tejido calado que no requiere mucho trabajo. Fíjense, la espalda es recta y es todo con el mismo punto reja. Miren qué simple que es de tejer. A la manga que les muestro nos quedó un hermoso detalle, como les había indicado, de cómo tejerlo con unas onditas. Igual que en la parte del cuello, como lo podrán ver acá, acá lo pusimos con un collarcito de adorno, queda muy pero muy delicado. Ideal para usar en la época de otoño. Es un hilo de algodón, muy pero muy bello. Bueno, espero que les guste, que ustedes también lo puedan tejer y se entusiasmen con este maravilloso mundo del crochet. Acá les estoy mostrando cómo va quedando la parte de abajo, que tiene el mismo bordecito que en las mangas y que en el cuello. Bueno, amigos y amigas de crochet, hasta pronto, que disfruten de este hermoso tejido y ustedes también puedan tejer sus propias prendas a crochet.